Este fin de semana, más precisamente el viernes 9, 18 horas a 21, en el cuarto tramo de la costanera, se va a llevar a cabo un evento en donde se va a hacer una muestra de todos los trabajos que se han realizado en los distintos cursos por parte de los alumnos. Esos cursos son alrededor de 15 cursos. Y lo hacemos ahí en la vereda del cuarto tramo de la costanera y estamos en esta oportunidad invitando a toda la comunidad, a toda la gente que tenga ganas de ver qué se puede hacer en esta situación difícil que nos toca vivir a todos y que por allí se puede aprender algo que le puede significar un emprendimiento. Hoy van a ver los trabajos finales. Y le digo lo que tenemos pensado o programado hacerlo. Vamos a tener, a las 18 empieza, tenemos después la actuación de una banda de música, posteriormente tendríamos un desfile de las mamás con sus hijos, en algunos casos, con las prendas que se han confeccionado ellas mismas a través del curso de confección de indumentaria a medida. Y también vamos a tener, como decía Jacobo antes, cuando era ministro, que no todo es trabajo. Está la música también y tenemos guitarra que un poco le da de alegría, le imprime alegría al trabajo. Y va a haber algunos cantos y también están invitados exalumnos nuestros, destacados también en el medio. Y vamos a tener otra sorpresa más, que sería la presentación dentro del arte, más bien, porque se llama arte y diseño, pero es más bien artista, que a través de la escuela y a través de la comunidad va a mostrar sus obras que están hechas en madera, tratando de recrear, digamos, personajes místicos de acá de las tres fronteras, perdón. Bien, ¿y qué tipos de estudios se pueden realizar en el CETI? Voy a mencionar a tratar de que no me falle la memoria, son montador electricista o electricidad domiciliaria, carpintería de obra fina, que serían los muebles, soldadura por arco eléctrico y MIG. También tenemos converter, una soldadura nueva que incorporamos. Tenemos cocina, tenemos confección de indumentaria a medida, tenemos instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, operador de PC, tenemos secretariado jurídico, tenemos secretariado administrativo contable, arte y decoración, albañilería, aire acondicionado y guitarra, creo que me olvidé de mencionar, entre el servicio que ofrecemos a la comunidad. O sea, ¿qué parte de estos trabajos se van a estar Prácticamente viendo este? todos van a estar expuestos allí. Y también vamos a sortear algunos trabajitos entre los presentes para, digamos, como obsequio, digamos, para la gente que esté disfrutando de esa exposición de trabajo. Y yo reitero la invitación porque no imaginan ustedes el estímulo que significa para los alumnos que son jóvenes, son mayores, de distintas edades, el ir a ver esos trabajos que ellos hicieron con tanto esmero durante todo el año. Y de donde de una pieza a lo mejor sin forma o rústica han logrado hacer una pieza algo funcional, estético y agradable. Bien, Abelardo, ¿están abiertas las inscripciones para el próximo año? Están abiertas las preinscripciones para el año próximo. Y vamos a estar anotando allí a quien tenga interés y vamos a tener, digamos, una variedad, digamos, de servicios que vamos a, con los cuales, digamos, llamémosle así, agasajar a quienes pasan por la vereda. Y esperamos contar con la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Bueno, este viernes 18 horas entonces. Repito, viernes 9, 18 horas a 21. Cuarto tramo de la costanera, específicamente entre el edificio provincial y el municipal, el multicultural, entre los dos, en la costanera. Bueno, el Centro de Educación para el Trabajo número 3 está ubicado en calle Suiza, 1730, es decir, en el medio del barrio Belgrano.
Para quien no conoce un poco las calles, tal vez tiene otras referencias, Avenida Monteagudo y Rademacher. Se va caminando de contramano por Rademacher, dos cuadras, y dobla hacia el río 30 metros. Ahí estamos.